El primer camión con ayuda para el pueblo de Ucrania, fletado desde Shinzo de Limia, ya marcha rumbo a la frontera con Polonia. Esta iniciativa está respaldada por la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial de Shinzo y en el interior del tráiler se encuentra la ayuda donada por los vecinos, además de una parte del material recogido por Cáritas Carballiño, que ha centralizado gran parte de la recogida. La idea se le ocurrió a Manuel Pérez y cuando la puso en conocimiento de Carlos García, este aceptó casi instantáneamente. Entre todos los polígonos, que somos bastantes, creo que a lo mejor entre todos conseguimos mandar alguna ayuda para esa gente. Entón, acordouseme Carlos, que aparte, bueno, traballamos xuntos, fomos cousas xuntos, e digo, bueno, ele ten moita experiencia en subir cos coches para Europa, entón, olle, o máis indicado para comentarlo. E, bueno, comentei e dixo, bueno, vale, non é mala idea, Manuel. E, bueno, nada, había un minuto, chamou e me dime, Manuel, genial, parece moi boa idea. E, aparte, bueno, pois quero con meus coches, quero conducir eu, porque así sí que vexo realmente onde chega a axuda, que aparte, bueno, é un detalle que dá moita confianza a xente. Pode ser unha idea que se pode exportar a outros polígonos, a outras asociacións, que, bueno, pois incluso nós somos poucos, aquí creo que somos 40 empresas, pero, bueno, polígonos San Cipián son 400, é dicir, a pouco que aporte cada unha, podrían ter moitísimo dinheiro. É unha idea que se pode exportar a outros sitios, e poder levar a cabo moitas axudas. Non sabemos seguro, con seguridade, o sitio onde vamos a descargar. Se non existe riego, nos meteremos de noche a descargar ou cando lleguemos, se nos descargan. Porque é outra vez, como vamos a descargar? Que non tenemos moi claro se é maquinaria, se non é maquinaria. E se non, pues, iremos el sábado a la mañana. E se non, pues, nos quedaremos un pouco atrás, porque estamos a 9 km da frontera, 9,5 km, e non queremos correr riesgos. Tengo la curiosidad de que si me gusta y necesito ayuda allí, igual soy capaz de quedarme hasta que ya vaya el siguiente camión. Es un poco complicado porque la familia igual me mata, pero sí que me gustaría poder quedarme allí a que llegue el siguiente camión para los que quedan aquí a facilitarle las cosas. En apenas una semana ya habían reunido suficiente material para partir dirección Ucrania. Cáritas Carballiño también ha recibido cuantiosas donaciones, pero ahora que están cubiertas otras necesidades, lo que más falta hace es dinero. Tenemos ya mucha mercancía más, porque ya digo, allí se concentró toda la provincia. Y estamos clasificando, mucha gente voluntaria, y clasificando todo. Luego dijo que ahora que ya las mantas y ropa y todo eso, que ya es suficiente casi, pero ahora sí se puede colaborar con dinero, mejor ya, porque hace falta mucho dinero. Elvira Lama, la alcaldesa de Shinzo, también se acercó a despedir el camión. Sabemos que a zona de conflicto é cambiante e que a axuda é máis necesaria que nunca. Polo tanto, a invasión de un país soberano por parte de outra, neste caso dunha potencia, é algo que non se pode admitir nin consentir e está injustificado ás portas de Europa. Hai máis de 3 millóns de persoas xa desplazadas fora do seu país, completamente traumatizados, e non só este grauciño de area.